Los dueños de hoteles y hospedajes se sienten amenazados con el auge que está teniendo Airbnb en el mercado nicaragüense, mediante la cual una persona puede poner en renta desde un cuarto hasta una casa particular. Lo que sucede es que como no pagan impuestos, no pagan la tasa hotelera, no pagan nada, se convierte en una competencia desleal para los hoteleros, tanto grandes como pequeños. Entonces, lo único es que pedimos que se les regule y que paguen. Por eso el tema fue puesto en la mesa del Consejo Nacional de Turismo, conformado el pasado jueves, y la solicitud del sector podría tener eco, confirmó Anasha Campbell. En algunos países, por ejemplo, hay leyes donde una casa particular no puede brindar, digamos, ese servicio de que te lo voy a alquilar por un día, por dos días, tiene que ser máximo de 30 días. Hay otros mecanismos donde hay acuerdos también donde los empresarios de Airbnb pagan un impuesto, una comisión sobre las ventas, por ejemplo, pero la verdad es que hay diferentes formas. Ahorita lo que estamos es buscando cómo analizar todas las experiencias que hay alrededor del mundo en esta materia y ver cuál realmente va con la realidad nicaragüense y cuál se podría aplicar en nuestro país. Lo que bien es cierto es que, a diferencia de las cooperativas de taxi que impidieron la entrada de Uber, el sector hotelero no está en contra de Airbnb. Hay estacionalidad en que no hay suficientes habitaciones en el país y yo creo que es una alternativa buena y ganamos todo. Además, me parece que Airbnb está dirigido a otro segmento de personas que se quedan por tiempo corto, que necesitan y requieren de una cocina, etc. Recientemente, representantes de esta aplicación sostuvieron reuniones con funcionarios de gobierno y del sector privado, lo que aparentemente alarmó al sector hotelero del país. Actualmente en Nicaragua tenemos aproximadamente 600 anfitriones y hemos traído en los últimos 12 meses aproximadamente 27.000 turistas al país, pero lo vemos como una tremenda oportunidad de crecer. Airbnb cubre un aproximado de 2 millones de propiedades en 192 países y 33.000 ciudades.